estar. Bienvenidos y muchísimas gracias por su participación, así como a todo el personal que labora en esta institución. Agradecemos la participación de los profesores escolares de la zona de primaria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tradicional desfile, así como los compañeros del grupo que laboran en esta institución. Muchísimas gracias por su participación. Termina la participación el Centro de Atención Múltiple PNP, el Centro de Atención Múltiple PNP, más conocido como Escuela de Educación Especial, fue fundado en octubre de 1996. En el principio se ubicó las instalaciones y al año siguiente estuvo en las instalaciones del centro. Actualmente se inauguró el 15 de marzo del 2000. Hasta el año 2007 el personal adjunto a este centro de trabajo tendría también a tres primarias regulares de esta cabecera, Pinta y Agua. Esta escuela tiene la responsabilidad de brindar educación especializada y de calidad a personas con discapacidad, con trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención y múltiples necesidades de aprendizaje. Los momentos formativos que ofrecemos son los de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación laboral. Atendemos niños desde los 45 días de nacidos. Cabe mencionar que trabajamos siguiendo los planes y programas oficiales de la Secretaría de Educación. El equipo multidisciplinario lo conforman tres maestras de grupo, una instructora, taller laboral, maestra de comunicación, psicóloga, trabajadora social y maestra de educación física. Los esperamos junto al campo de béisbol para que los conozcan y brindarles toda nuestra atención. A continuación termina su participación. Gracias, caramucitas. Un aplauso, por favor, para ella. Es una oda a la valentía de las mujeres, valientes, intrépidas, únicas. Así son las mujeres mexicanas. Sacate caras y ya no vences. Esto y más, somos Adelitas de San Judas Tadeo. Nace este primer grupo de escaramuzas infantiles de prueba en el 2022, representado por el coordinador de charrería nacional en la Unión Americana, el señor Adolfo Mora Ortiz. Entrenadoras oficiales, Blanca Estela Márquez Martínez y Vanessa Cara de Santiago. Directores, Andrea de Ávila Román y Federico Alfaro. Termina su participación en Escuela Primaria Francisco García Salinas. Esta institución abre sus puertas para prestar servicio a la población escolar de las colonias Loma de Tlalpan y Rescoldillo el 2 de septiembre de 1986. A partir de esta fecha se inicia la gestión para la construcción del edificio escolar, el cual fue inaugurado el 23 de enero de 1990, mismo que fue construido por Maxi y participación de padres de familia. La escuela es una de las que conforman la zona escolar 66 que integra el municipio de Guaymaro y Guatemala. La escuela cuenta con 9 aulas, 6 maestros frente al grupo, una maestra de educación física, 4 maestros de apoyo de UCEDER, un intendente y un director técnico, contando con una población de 150 alumnos, pertenecientes a familias de muy diversas costumbres y diferentes niveles socioeconómicos. El territorio de esta institución son los excelentes resultados obtenidos en los últimos 7 años en la prueba de enlace, rebasando con una alta puntuación los estándares nacionales. Aún cuando varios de los alumnos no tienen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Es por eso que esta escuela pone en igualdad educativa a sus alumnos con aquellas instituciones donde sus escolares gozan de todos los privilegios sociales. Cabe destacar que la escuela año por año se ha destacado ampliamente en los concursos de Olimpiadas del Conocimiento, Ruta y concurso Esconda a nivel regional. Los alumnos egresados de esta institución sobresalen ampliamente a nivel secundario, teniendo lugares destacados y siendo integrados en los cuadros de honor. Durante los últimos años, la escuela ha aumentado su inscripción en gran medida, ante
permitiendo el desarrollo de habilidades deportivas. Se tiene una estrecha relación entre el cuerpo docente y personal de apoyo, dando como resultado un equipo de trabajo excelente y comprometido con la educación de los alumnos.
Entonces, como la duda, lo que hacen todos, nosotros estamos justo en el centro. Termina su participación la escuela primaria Rafael Ramírez. Esta escuela surge de la necesidad del servicio educativo a nivel primaria en la colonia nueva de esta ciudad. Siendo gobernador del estado, el licenciado Ricardo Monreal Ávila, presidente municipal, el doctor Miguel Ángel Torres González, supervisor de la zona escolar, profesor Mariano Rodríguez Urrola, se comienza con una inscripción total de 49 alumnos, atendidos por los profesores San Juana de Monserrat Hernández Esparza y Pedro Aguayo Márquez. Inicialmente se realizó un edificio en Oteca para albergar a los alumnos. Al término de las primeras semanas se visita la matrícula y se integra al equipo las profesoras María Guadalupe Barajas García y Alicia Aguilera Luna. Posteriormente se obtiene el registro correspondiente de la Secretaría de Educación Pública, asignándole la clave de centro de trabajo que desde entonces le identifica. La inscripción continuó en aumento, por lo que en enero de 2003 se suman a la plantilla docente Claudia Medellín, la profesora Rosalía Rodríguez Chávez, como elemento de apoyo de educación física, y la señora Matilde Carrillo Perea en intendencia, para compartir la responsabilidad juntamente con los padres de familia y autoridades correspondientes. Ya solo se esperaba la asignación del nombre oficial, Escuela Primaria Rafael Ramírez, que tuvo lugar en marzo del mismo año, logrando dar inicio a la construcción en junio de 2003 para ser entregado en enero de 2004, ante la satisfacción de todos los participantes en este noble proyecto. Es así como una población escolar inicial conformada por 98 alumnos, 56 padres y 4 profesores, abrirá sus puertas el 7 de octubre de 2002 a la población villanueva. Actualmente cuenta con una población de 282 alumnos. Funge como director el maestro Héctor Javier Barco Medina. Además se cuenta con un director, 12 profesores, 3 profesores de educación física y un profesor de FAE. Una psicóloga, un maestro de lenguaje, una trabajadora social y 2 intendentes. La planta docente, personal de apoyo, padres de familia, subdirección y dirección de la escuela, es un equipo muy bien conformado y comprometido con su labor, con la educación de excelencia que se brinda y con la niñez que ya no es. Gracias.
el colegio preparatorio Martín de Jesús cumple 80 años de servicio al favor de la niñez y juventud villanovense. En el transcurso de estos años continuos de servicio, ha visto pasar por sus aulas numerosas generaciones que pueden testimoniar con su vida la labor educativa de docentes, directivos y padres de familia, llevándose consigo una formación humana y jalilopista. Culmina su participación la Escuela Primaria Licenciado Manuel Eduardo Vidal. Durante el gobierno del presidente de la República, Miguel Alemán, estando como gobernador del Estado, el ciudadano Leonardo Reynoso, y como secretario de la SED, el licenciado Manuel Eduardo Vidal, se implementó un programa de construcción de escuelas. Villanueva fue afortunada en este programa, por lo que se dio la tarea de la construcción del edificio. La primera etapa de este edificio se inauguró el 18 de agosto de 1950 por el licenciado Manuel Guardia, secretario de Educación Pública. Por tal motivo, lleva su nombre. El costo de esta primera etapa tuvo un valor de 200.000 pesos. A partir de su inauguración, el 18 de agosto de 1950, albergó en sí a dos escuelas con el mismo nombre, la Oficial para Niñas, antes a Colinar su vida, y Oficial para Niños, antes a Adolerio. Con su nombre de toda la escuela, la profesora Graciela Luisa de Reynosa, a las niñas, y de los niños el profesor Salvador Pérez Ariel. A partir de 1963, se fusionó, quedando como directora la profesora Graciela Luisa de Reynosa, y que permaneció hasta 1987, sucediéndola como director el profesor Juan Jesús Vázquez Camarillo, continuando en su puesto hasta 2014. Su escudo consta de cuatro elementos: un libro que significa la sabiduría, una mano sosteniendo una antorcha, la mano representa la fortaleza del hombre, y la antorcha la luz del conocimiento adquirido con la frase "prepárese para servir". Gracias.
con un local para la cooperativa escolar, sanitarios y un espacio donde conforman la dirección y la subdirección de la escuela. Asimismo, también con un aula que estuviese su consumidor para funcionar como comedor y posteriormente se le dio el uso como sala de reuniones, un espacio pequeño para oficina de maestros de educación escolar física, otro para la oficina de supervisión escolar de la zona 67, a la cual pertenece la escuela. Michelle Guardado Villegas.